¿Qué tal, amigos? Bueno, pues lo prometido es deuda. Espero que estéis bien, como siempre os pregunto, porque la situación, bueno, ya parece que va mejorando poquito a poco, pero vamos con tacto. Bueno, lo prometido es deuda. Os dije que os iba a enseñar una CPM, un módulo de medida, ¿vale? De una caja de protección y medida homologado para Unión UFD, Unión Fenosa Distribución. Entonces, bueno, lo voy a explicar un poquito por encima porque siempre pasa algo y hoy no me puedo entretener mucho, ¿vale? En zonas de interés industrial, tanto Unión Fenosa como Iberdrola y demás compañías suministradoras, la gran mayoría requieren de tener una BTV. Una BTV, ¿vale? Que en este caso, ahora os explicaré por qué, en este caso no es necesaria. Pero una BTV, ¿vale? Pues es una caja como esa que vemos ahí, ¿vale? En la cual, ¿veis? Es muy parecido al armario que hemos puesto, pero no la voy a abrir porque esta está vacía, ¿vale? Suelen tener un embarrado en el cual hace reparto de fases, ¿vale? Y de neutro, ¿vale? Es un embarrado de cobre al cual acomete la compañía suministradora del centro de transformación. Mirad, allí, por ejemplo, vemos el centro de transformación, ¿lo veis? Esa casetita que hay allí. Ese centro de transformación reparte a estos módulos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, de allí, del centro de transformación, salen las acometidas para alimentar las BTVs. Entonces, aquí iría una BTV puesta aquí, y de esta BTV nosotros haríamos el ramal para alimentar nuestro módulo, ¿vale? En esa BTV tendríamos unas bases portafusibles que cortarían el suministro a los puentes con los que nosotros alimentamos nuestro módulo a instalar, ¿vale? Entonces, ahora, paso 2. Aquí no ha sido necesaria BTV. ¿Por qué? Porque estos nuevos módulos, atendiendo a la normativa particular de Unión Fenosa, concretamente este modelo, yo lo he elegido con reparto abajo. Reparto abajo viene a ser para desempeñar la misma función, puesto que ya tenemos varios fusibles y demás. El reparto desemplea la misma función que la BTV, por eso no es necesaria. Entonces, aquí abajo va a acometer la compañía suministradora de energía. Veis la acometida ahí abajo, que falta que pongan los terminales y conecten para dar servicio. Estamos en ese proceso. Esa acometida viene desde el centro de transformación de allí, ¿lo veis? Viene aquí, allí en el centro de transformación. También cabe decir que también tenemos unas bases portafusibles que cortan la alimentación a esta línea. Ahora mismo no tiene alimentación. Entonces, bueno, llega compañía suministradora con su acometida y nos alimenta el reparto, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué cambian estos módulos? Que tenemos la puesta a tierra. Tenemos una puesta a tierra de la finca, aquí fuera, ¿veis? Luego, además, tenemos un seccionador de neutro que además también va puesto a tierra, ¿vale? O sea, tenemos puesta a tierra de la finca y puesta a tierra del neutro. Reforzamos el neutro con una puesta a tierra también, ¿vale? Luego tenemos nuestras bases portafusibles BUC, ¿vale? Que son de la medida 00, NH00, ¿vale? Con nuestros fusibles de 63 amperios. En este caso los hemos puesto de 63 amperios. Luego subimos de aquí, nos venimos y tenemos un seccionador de corte en carga, ¿vale? Lo que quiere decir, este seccionador, aunque tengamos carga, ¿vale? En el interior, en la instalación interior, no es necesario desconectar dentro para que no nos salga ese pequeño chispacito que todos conocemos, sino que cortamos y con carga tiene poder de corte y aguanta ese chispacito, ¿vale? Luego tenemos aquí las bornas de salida, ¿veis? Yo sé que a muchos os gusta el código de colores, que siempre vaya azul, marrón, negro y gris, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y luego, ¿qué cambia este módulo también? Pues que tenemos protector de sobretensiones. Aquí lo tenemos. Tenemos un protector de sobretensiones, que ahí es la clave de estos módulos también, ¿vale? Donde varía. Entonces, nada, aquí va a ir el equipo de medida,
En cuanto den suministro, estamos en, en la última fase del expediente. En cuanto den suministro a la compañía, nos van a instalar el equipo de medida aquí, ¿vale? Este concretamente es para un equipo de medida trifásico, ¿vale? Entonces, mirad, la zona de acometida, zona de reparto, neutro de, toma de tierra de la finca, en este caso de la instalación interior, refuerzo del neutro con tierra, también aquí, seccionador de neutro, portafusibles Bug NH00 con sus fusibles. Tenemos seccionador de neutro, bornas de... tenemos las bornas que son salida de contador y ya derivación individual. La derivación individual, la manguerita verde que vemos por ahí, que es RZ en 1 kilovoltio, ¿vale? Libre de halógenos. Siempre muy importante el conductor de mando, ¿vale? Aunque muchos, pues no, en muchos casos no sea necesario y demás, pero es obligatorio que se encuentre instalado, ¿vale? Porque posiblemente algún día nos vaya a hacer falta. Entonces, bueno, este es un poquito así el módulo por encima. Concretamente este, pues es de la empresa Pinazo, ¿vale? Que a mí siempre me gusta instalar los armarios de Pinazo. Son muy buenos. Cabe decir que este armario lleva un frenillo, ¿lo veis? Para que la puerta quede abierta cuando estamos trabajando. ¿Veis? Si hacemos así, no cierra. A no ser que levantemos y ya cierra. Es como un seguro. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos nuestra cerradura homologada, en este caso para unión fenosa distribución, ¿vale? Siempre con su pegatina de riego eléctrico. Su ventilación, tiene que asegurar una ventilación. Y bueno, ya por lo demás, pues este es el caso, ¿veis? Entonces, bueno, si os ha gustado esta breve explicación, ya veremos muchos más casos, más detallados y demás, ¿vale? Pero sabéis la situación que hay y hay que hacer los trabajos rápido y corriendo a casita. Entonces, nada, deciros que os cuidéis mucho, que de verdad, que cuidéis a vuestros mayores y que a ver, que seguro que salimos de esta. Si os ha gustado, no olvidéis activar la campanita, que es muy importante, para estar al tanto de los nuevos vídeos que publique. Y nada, los que no estéis suscritos al canal, os animo a que os suscribáis. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. A cuidarse.